Hermanos y hermanas, cada día la celebración de la misa, que es renovación de la Pascua, nos convoca y nos reúne. Jesús está entre nosotros, reunidos en su nombre para la liturgia, como lo está en su palabra proclamada, en la persona del ministro que nos preside y lo estará de manera inminente en la acción sacramental. Celebremos este misterio en el cual Jesús sigue viviente y glorioso entre nosotros. Comenzamos esta celebración y de pies cantamos. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien que nos trae Jesús resucitado estén con todos ustedes. Y con su espíritu. La semana pasada me reprocharon que no había felicitado a las madres. Era el viernes antes de las madres, pues estamos en el mes de mayo. Todo el mes de mayo es mes de las madres, así que vale hoy también un saludo a todas las mamás, a las abuelas, a las tías, a las madrinas, a todas aquellas que han sido la mejor imagen de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Así que muchas felicidades y todavía pues con más sentido recordar la importancia que tiene María como madre de Dios y como madre nuestra dentro de la iglesia, siguiendo, como yo explicaba el domingo pasado, todo un acervo cultural de la humanidad, de tener esta relación con la que da la vida, con la que nutre, que es la madre. Bueno, pues ya, entramos en nuestra celebración y lo primero que hacemos es reconocer nuestros pecados ante Dios, pero también ante nuestros hermanos. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Señor Dios, fuente de nuestra libertad y salvación, escucha nuestras súplicas y a quienes redimiste con la sangre de tu Hijo, danos la gracia de vivir para ti y encontrar en ti la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos escuchando la predicación de Pablo. Cristo, muerto en cumplimiento de las Escrituras, fue resucitado por Dios y se apareció a sus discípulos. En su nombre, predicamos que las promesas de salvación de Dios se han cumplido en la resurrección de Jesús. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos las ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y ahora,
Reyes, sed sensatos, escarmentad lo que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Seguimos en el cenáculo, en pleno sermón de despedida. No es difícil adivinar la nostalgia del momento, pero en ese instante que se presta al desánimo, Jesús les dice palabras consoladoras. Escuchemos el Evangelio de San Juan, pero antes cantemos el Aleluya. Soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos un sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde voy yo, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resucitó, aleluya. Entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya. Y vive entre nosotros, aleluya. Me es interesante cómo varios de los textos más importantes en la vida de la comunidad cristiana se han desarrollado en el cenáculo, ¿verdad? Ahí fue instituida la Eucaristía, ahí fue instituido el último mandamiento, el mandamiento del amor al prójimo. Ahí también tuvieron lugar las apariciones, las primeras apariciones a los apóstoles que se habían reunido allí el domingo, el primer día de la semana, y luego a los 8 días, recordando esa periodicidad que se dio en la comunidad cristiana de reunirse los domingos para la fracción del pan, que es lo que hoy llamamos misa, e incluso superando el sábado, ¿verdad?, judío, de
reunirse en las sinagogas, aunque ellos al principio se reunían en sinagogas, y ahorita vamos a ver un poco eso. En este caso, podemos decir que de nuevo estamos en el cenáculo, de nuevo están reunidos Jesús, bueno, pero esto fue cuando se instituye el Jueves Santo, la Eucaristía. Después de la cena, Jesús habla a los discípulos lo que se ha llamado el testamento espiritual de Jesús, lo que Jesús ha dejado a sus seguidores. Siempre los escritos del Evangelio tienen dos entornos vitales. El entorno vital de estos apóstoles que están pasándola mal porque saben o están siendo instruidos de lo que va a suceder. Esto es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada. Estaban totalmente desilusionados, estaban que no entendían lo que estaba pasando. Pero también hay otro entorno vital que es el de la primera comunidad cristiana, sobre todo estas comunidades que empiezan a ser perseguidas. Primero por los judíos, como veíamos en el caso de Esteban, es la semana pasada, pero luego también por el imperio romano que comienza a perseguir a los cristianos calificándoles de ateos, es interesante. Pues Jesús nos deja un testamento espiritual para sus apóstoles, pero que también Juan recoge para comunicarlo a las primeras comunidades cristianas. Jesús quiere, y luego también para nosotros, no podemos olvidar, y eso es un pecado mío, hablo de dos entornos, tendría que hablar de tres entornos. El último entorno es el nuestro, nuestra vida de hoy, porque la palabra de Dios es siempre viva y siempre es eficaz en cuanto nosotros también nos abramos a ella. Pues Jesús, viendo la tristeza de sus apóstoles, el desconcierto de sus apóstoles, quiere infundirles fuerza, les quiere infundir valor. Y eso está en las primeras páginas, en la primera letra. Que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Esas palabras rebotaban en aquellos apóstoles que estaban buscando ese consuelo, esa certeza, esa claridad de lo que estaba ocurriendo. Pero también las primeras comunidades cristianas perseguidas encontraban en aquellas palabras el ánimo de seguir siendo testigos de Cristo resucitado. Hoy también nosotros, en momentos difíciles, en momentos de congoja, en momentos en que perdemos un ser querido, en que se dan separaciones, momentos de tristeza los hay por muchos en nuestras vidas, eso no, nunca nos van a dejar. Pues también en estas palabras rebotan o resuenan en nosotros, que no tiemble nuestro corazón. Crean en Dios, pero crean también en mí. Es interesante también la expresión, ¿verdad? Y aquí acudo un poquito a lo que decía San Francisco, o que lo que veía San Francisco. Francisco descubre al Padre en el Hijo. Es decir, Francisco descubre a Dios en las acciones del Hijo. Para nosotros, Dios es invisible, Dios es inaccesible, y sin embargo el Hijo nos lo ha dado a revelar, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos conocemos a Dios en Cristo, y Cristo mismo nos lo dice. Las cosas que yo les he dicho, las acciones que yo he realizado, hablan de mí y hablan también de mi Padre. Esa es una gran reflexión que hace San Juan y pone en boca de Jesús que nosotros los cristianos tenemos en Cristo el revelador del Padre. Y ahí es donde tenemos que entonces preguntarnos, bueno, pues si Cristo me revela al Padre, ¿cómo es que me lo revela? Pues hay unas palabras aquí que son tremendamente interesantes, que ya las hemos oído tantas veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una respuesta interesante de Jesús ante Tomás. Creo que era Tomás o era Felipe, perdón, ahora estoy equivocado. Tomás siempre. Fue el que duró, pero Tomás es el más sincero de todos. A veces nosotros oímos mensajes, sí, pero realmente no lo estamos creyendo.
como que a veces uno, espérate, como que esto no, pero pues, nos callamos. Tomás no, Tomás se atrevía a preguntar. No, si yo no veo las llagas, si yo no, entonces. Y aquí me está hablando del camino y me está hablando de las estancias del Padre. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo es que yo puedo llegar a esos lugares donde me está diciendo Jesús que nos está preparando? Pues entonces la respuesta de Jesús es, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, la revelación que tenemos del Padre en Jesús nos la podemos explicar a través de estos tres conceptos, camino, verdad y vida. Un cristiano es alguien que descubre a Jesús y en él descubre un camino, y podríamos decir el camino más acertado de vivir. Tú puedes vivir según tu manera. Yo vivo a mi manera, como dice la canción, ¿verdad? A mi manera. Pero también puedo decir, quiero vivir a la manera de Jesús. Camino también implica no estancarme. Yo creo que uno de los grandes peligros que tenemos los adultos, no los jóvenes tanto, porque los jóvenes siempre son inquietos, buscan, los niños son más inquietos todavía, pero el cristiano adulto de 40 para arriba, 50 para arriba, como que trata de estabilizarse. Yo ya caminé lo que tenía que caminar, ahora me quedo aquí y aquí estoy. Y eso que decimos, lo decimos también en el espíritu. Ah, ya yo supe lo que tenía que saber, aprendí lo que tenía que aprender, viví ya las experiencias que tenía que vivir. No sabes todas las que te esperan todavía, ¿verdad? Porque cuando vienen los momentos de enfermedad, de muerte de los seres queridos, la propia muerte, todavía te queda mucho por aprender de ti mismo y de tu Dios. Por lo tanto, el cristiano es alguien que camina, no es alguien que está estancado. Y una persona que camina es una persona que está dispuesta siempre a aprender, a levantarse de nuevo cuando cae. Por lo tanto, es interesante el concepto de camino. Y déjeme decirle que las primeras comunidades cristianas, por ejemplo, cuando los cristianos se reunían en Éfeso o en otras ciudades, ellos iban formando esas pequeñas comunidades y ellos le llamaban en algún momento iglesia, eclesía, que significa pues somos los convocados por la misma fe, la fe en Cristo. Pero el autor de la carta a los Hebreos lo describe como un camino. La comunidad o los cristianos son alguien que están en un camino mejor, un camino distinto, un camino maravilloso. El autor de la carta a los Hebreos presenta a la comunidad de los cristianos como camino. Es bueno saberlo porque la primera comunidad cristiana no se habían separado realmente del judaísmo, no eran otra iglesia. No estaba en la mente de ellos fundar una nueva iglesia. Luego vendrán las reflexiones cuando Cristo habla, esta es mi iglesia, pero esos son posteriores, hay que tenerlo en cuenta. Pero los cristianos simplemente veían su vida como una manera de vivir, una nueva manera de llenar su vida de sentido a través de lo que habían aprendido de Jesús. Ya vendrá toda la institucionalización de aquella intuición, de aquel querer vivir el camino de Jesús, querer vivir el estilo de vida de Jesús. Pero también nos dice que es la verdad. Es la verdad más segura para orientarnos. El cristiano entiende que Jesús no es una verdad científica, no es una verdad de otra instancia, sino que Él es la verdad. Él es la verdad que llena de sentido mi vida y que orienta mi vida hacia eso que yo busco, que es la felicidad. La oración colecta decía, danos la gracia de vivir, o da la gracia por la gracia de vivir para lograr la felicidad. Por lo tanto, la felicidad, que podría ser casi un sinónimo de verdad, porque todos buscamos la verdad, porque en el fondo todos buscamos ser felices, ¿verdad? Y hacer felices a los demás. Y por último, vida, el secreto más esperanzador no es sino Cristo como vida. Cristo no es un líder más. Cristo no es un carismático más.
es decir, una persona carismática con unos dones. En el mundo tenemos muchos hombres y mujeres que han atraído multitudes por su filosofía de vida, por su ejemplo de vida. Podemos empezar a pensar en Mahatma Gandhi, podemos pensar en el Dalai Lama, podríamos pensar en figuras importantes como Martin Luther King, podríamos pensar en grandes mujeres como la Madre Teresa. Bueno, hay un sinnúmero de personas que por su carisma, por sus cualidades, han sido líderes en el mundo. Cristo es un líder y así lo vivían los discípulos. Ellos encontraban en Jesús palabras con autoridad. Ellos encontraban en Jesús palabras que solamente llevaban a la vida eterna, como decía Pedro. Tú solamente tienes palabras de vida eterna, tú solo, nadie más. Por lo tanto, ellos seguían a alguien que les había dado sentido a su vida, pero hasta ahí, un líder más. Cuando ese líder se lo quitan, se lo eliminan, se lo matan, se lo asesinan, quedan desprotegidos totalmente. No es sino la experiencia del resucitado, donde ellos descubren que es más que un líder, que es más que un líder carismático, con un guía. Él es la vida misma, porque Él es el resucitado. Y Jesús ya nos lo había dicho, yo soy la vida. No soy uno que tiene vida, soy la vida misma, y por lo mismo te puedo dar la vida a ti mismo. La mejor manera entonces de entender estas palabras del camino, la verdad y la vida, es saber organizarnos la vida, no según nuestra manera, sino a la manera de Jesús, al estilo de Jesús, imitando los gestos de compasión de Jesús, que no son otra cosa sino una revelación de lo que es el amor de Dios, un amor compasivo. ¿Y cómo la iglesia, cómo la comunidad puede realizar eso? Pues simplemente nosotros seremos verdadera comunidad, verdadera iglesia, en la manera que nos parecemos a Jesús. Y si lo decimos a nivel nuestro, de pequeñas comunidades, tendríamos que decírnoslo a nivel de nuestra iglesia católica en el mundo. Si la iglesia católica no aparece ante el mundo como Jesús, entonces no estará realizando su vocación. La vocación de toda la iglesia es repetir, reproducir el estilo de vida de Jesús, su manera de ser. Y como lo hemos visto, es amor, y es amor compasivo. La verdad de la que hablamos no es otra que amor. La verdad es el amor, pero un amor concreto, un amor que se concretiza en una persona en particular o en un grupo de personas en particular. Si bien Dios y Cristo amaron a todos, no hay duda de que tuvieron predilección por los más pobres, por los más frágiles, por los que eran oprimidos, por aquellos que los demás rechazaban. Por lo tanto, nosotros como comunidad cristiana, que queremos hacer vida en nosotros, nuestra propia vida, a Jesús, entonces tenemos que vivir ese gesto, sobre todo de compasión con aquel que me necesita. Se nos notará que somos cristianos si nos preocupamos por los que sufren, por los que lloran, y nosotros seremos para ellos también consuelo, y nosotros también buscaremos para ellos una dignidad de vida. Y esto también es importante. Todo lo que la iglesia realiza, ahora celebrábamos esta semana pasada, el sábado pasado, el maratón, ¿verdad?, de Caritas. Ustedes saben que Caritas, para mí, es de las organizaciones que más ayudan a los más necesitados. Por eso, pues, todas las comunidades, todas las parroquias se desbordan en ofrecer, aportar. Nosotros, yo lo viví así en mi parroquia. Cuando vino todo el problema de las tormentas, quienes estuvieron ahí presentes fue Caritas, quienes nos ayudaron a encontrar vales de alimentos para las personas más pobres y en una forma extraordinaria, podríamos decir, no como todos los años, porque todos los años siempre lo hacen para el tiempo de verano, pero una forma extraordinaria y doble. Fue realmente hermoso
ver cómo la iglesia se manifiesta a través de la compasión en este tipo de organizaciones, que al final y al cabo son personas que están viviendo el amor compasivo de Jesús. Bueno, pues caminar, avanzar, no detenernos nunca, ese es el camino. Verdad, que no es otra que el amor concreto al otro. No el amor, ¿verdad?, así virtual, como podríamos decir ahora, las relaciones virtuales que hoy hacen tanto daño, que son tan superficiales. No, amor al otro, al prójimo, al que está cerca de mí. Y sobre todo vida, recordando que Jesús no es solamente un líder más que nos dice palabras bonitas, que hizo cosas bonitas, sino que es la vida misma, con su poder, manifiesta lo que es el sentido de vida para todos. Y ese poder de Dios no es otra cosa que su amor y su misericordia. Dios es amor, Dios es compasión. No es que sea compasivo, no es que Dios ama, es que Él es el amor. Y nosotros, entonces, conociéndolo a través de Jesús, hemos encontrado el referente claro, porque no solamente es el referente, sino el que nos da la vida, el que produce en nosotros la vida. Otra vez, de nuevo, la imagen de la madre me viene a la mente. La madre es la que engendra, la madre es la que nutre, la madre es la que porta vida. En ese sentido, Jesús vuelve a ser también, de alguna forma, mostrarnos un Dios, no solamente Padre, sino un Dios Madre, un Dios dador de vida. Eso lo decimos propiamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Señor y dador de vida. Bueno, que el Señor nos permita a nosotros también sentir que la palabra que fue escrita hace 2000 años atrás también está escrita para nosotros. Un entorno vital que vivieron los apóstoles, las primeras comunidades cristianas, pero también un llamado para hoy, los cristianos de hoy. Igualito que los primeros, también somos llamados a ser testigos de la resurrección. Amén. Jesús ha resucitado y por eso vive y vive entre nosotros. Por eso, porque vive, tenemos confianza de que nuestra oración al Padre será escuchada por medio de Jesús. Para que la Iglesia sea incansable portadora de la vida nueva que Cristo nos dio con su resurrección y para que atraiga a muchos a Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los poderosos de la tierra, los gobernantes de los pueblos, las autoridades del mundo sean sensibles al sufrimiento de los más pobres y trabajen en la causa de la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que esta Eucaristía afiance nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador, y fortalezca nuestro compromiso con el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de Lojita Alvarado, Manuel Herrera, Humberto Blanco, Obed Bultrón, Alana González, familia Colón Vadillo, Norberto y Juana Rivera, Edith González, Rosín Vadillo, Blanca González, Norma Silva, Santa Morales, Elenita Orange, Violeta Valentín, Magda Orange, Aldo Amador Padilla, Eneida y Dolfi Santiago, Rafael e Ismael Ortiz, Norma Cruz Montero, Diani Sánchez, familia Colón Rolón y familia Carmona Colón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los 50 años de vida matrimonial de Irma y Hermín Figueroa, por el cumpleaños de Digna Ortiz, por la convivencia a celebrarse en Santa Bernardita en el fin de semana, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por el eterno descanso de Sor Imelda Lugo, Octavio Cosme, Cuca Davis, Wanda Orange, difuntos de la familia Rivera Villegas, difuntos de la familia Rosa Vázquez, difuntos de la familia Rivera Collazo, difuntos de la familia Núñez López, Antonia Figueroa, Noemí Figueroa, Rosita Calzada, Fito Morales, Martín Rivera, Engracia Cruz, hermanos Rosa Rosa, Alicia Núñez, Mercedes Camacho, Patricio Mejías y David Morales Valentín, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y de los televidentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha con atención las peticiones que te hacemos y atiende nuestros deseos de creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vémonos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. Te obedece. Cuerpo de Cristo. Porque hay hombres cuerpo de Cristo. Que tú no vives. Cuerpo de Cristo. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de tus cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Cuerpo de Cristo. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedas ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres que te contar a la estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. El que es muy grande,
Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos nuestro ministerio musical, Junte para Yahvé, que han estado hoy muy, muy bien. Bueno, como siempre, ¿verdad? No puedo decir más. Y también agradezco a nuestro hermano Juan Bautista, también nuestro diácono. Por ahí tenemos al otro diácono, nuestro hermano Mejía, que ha estado como oyente, vamos a decirlo así, participando de la comunidad. Y a nuestra gente de la parroquia, Santa Clara, Santa Gema, Santa Bernardita, que hay también por ahí una de las cantoras, y Inmaculada. Sí, se me olvidaba, Valle Arriba hay. Bueno. Toda esta zona es santificada. ¿Cómo? Ah, y él es de Monte Alvernia, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Bueno, y nuestra hermana Iris, que es lejos por allá, por la parroquia del Padre Cummings, ¿no? Si no me equivoco. O Merino. Perdón, Padre Merino. Bueno, todas las comunidades que nos ven, saludos a todos. Y hoy tenemos también ese 50 aniversario que hemos escuchado en las oraciones. Es una de las hermanas del coro, Irma, y su esposo Hermin, que está también aquí. Vamos a pedirle que se acerque para hacerle una bendición de renovación de su matrimonio. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus servidores, Hermin e Irma, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia. Renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz para que gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿El novio puede besar a la novia? Un aplauso para ella. Felicidades. Felicidades. Bueno, por todas estas instancias, la comunidad también se alegra y celebra gozosa, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por esta unión, que ellos siempre están aquí en nuestra misa televisada de los viernes, pero también de otros días han estado por ahí presentes. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a terminar con la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.